Aleluya. Aleluya. Exaltado eres, Abba Kadosh. Bendito es tu nombre, Abba Kadosh. Aleluya. Amados aquí que nos ven por internet, toda alabanza al Eterno por tu vida. Nos vamos a gozar en este día. Amados aquí, mi nombre es Saquén, anciano Hugo Vargas Gaitán, en la Quejila Gozo y Paz. Hoy vamos a escuchar una administración muy importante de parte de nuestro amado Roe. Vayan avisando, amados ajín, que se conecten. Nuestro amado Roe va a dar una administración muy importante. Mientras hacemos tefilá, si tú puedes, avisa. Todos debemos escuchar esta administración, es muy importante, amén. Vamos a hacer tefilá, amados ajín. Abba Kadosh, Beshen Yahshua HaMashiach, te agradecemos, Abba, por este momento. Te agradecemos, Abba, por este Shabbat. Te damos toda Abba, Abba Kadosh, por este día tan hermoso que nos prestas, Abba. Venimos, Abba, con un propósito, para exaltarte, para adorarte, para escuchar tu bendita Torah y ponerla por obra, Abba Kadosh. Recibe, Abba, la exaltación, porque hemos preparado nuestro corazón para que nos hables, Abba. Te agradecemos por tantas bendiciones, Abba Kadosh. Bendice a la casa de Israel, a la casa de Yehudá a nivel mundial. Sea usted que los restaure y que empiece, Abba Kadosh, casa de Judá, a creer en Mashiach, Abba, y casa de Israel se quite su pecado. Bendice, Abba, Loín, Saquenín, encargados de obra que has levantado para tu esplendor, Abba Kadosh. Bendice a tu siervo en esa quejilá y sigue usando, Abba Kadosh, Bebakashá, síguelo fortaleciendo a él y a su familia. Toda Abba te damos, Abba, por este día tan especial que es tu Shabbat. Nos gozamos, Abba, es un mandamiento el Shabbat, pero es una alegría y es un gozo esta misbah. Toda Rabá te damos, Beshen Gadol Yahshua HaMashiach. Amén, ve amén. Aleluya, bendito eres Abba Kadosh. Vamos a entrar al día más Kadosh de la semana. Adoraremos, exaltaremos, aprenderemos Torah, la llevaremos por obra y nos gozaremos. Aleluya, exáltale porque Él es bueno. Corto, bendito eres Abba Kadosh.
Yahweh, Eloheinu, Yahweh, Ejad. Aleluya. Bendito eres, Abba Kadosh. Exaltado eres, Abba Kadosh. Tomen su Tanaj, Bebakashama, Osahim. Vamos a leer un salmo. Mientras ustedes toman su Tanaj, nuevamente les aviso, amados Osahim. Váyanse preparando. Vamos a escuchar una administración de nuestro amado Roe. Él mandó un video. Vamos a escuchar bien. La administración es muy importante. Es muy importante que se vayan preparando. Vamos a leer el salmo. Amén. Vamos a leer el salmo. Por favor, en el salmo 11. Cuando todos lo tengan, me pueden decir amén. Yo voy a leer el 1, ustedes el 2, y nos unimos en el 7. Amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice así: en Yahweh he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Yahweh prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Todos, porque Yahweh es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Aleluya. Bendito eres, Abba Kadosh. Pues vamos a hacer una tefilá, amado Sahin, y entramos a la administración. Amén. Abba Kadosh, Beshen Gadol, Yahshua HaMashiach. Te damos todo, Abba, por este momento, Abba. Háblanos, Abba. Ministranos, Abba Kadosh. Beba Kasha. Sea usted, Abba Kadosh, instruyéndonos, Abba Kadosh, y que nuestro corazón esté dispuesto, Abba Kadosh. Sabemos que los tiempos son muy cortos, falta muy poco, Abba. Recibiremos tu palabra con mucho amor, Abba Kadosh, y te damos todo, Abba, porque eres bueno y hasta el día de hoy nos sigues hablando. Beshen Gadol, Yahshua HaMashiach, toda Abba te damos, Abba Kadosh. Omen, ve omen. Aleluya. Bendito eres, Abba Kadosh. Exaltado eres, Abba Kadosh. Esperaremos, amados, aquí. Ahora sí, vayan tomando asiento. Tomen asiento primero. Tomen asiento. Ya que todos estén sentados, cómodos, empezamos. Amén. Amén. Shalom Ajin, Shalom Ajayot, de la Keilah local y mundial de gozo y paz. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Mando este video, es muy importante, de una profecía que está por cumplirse ya muy pronto. Una profecía muy grande que dijo Yahshua HaMashiach. Pero para poder entender de qué profecía estamos hablando, amados Ajin, vamos a ver Bereshit 1, Génesis 1, verso 14. El Eterno ha puesto las lumbreras como señales para las estaciones, etc. Pero son señales realmente las que vamos a estudiar el día de hoy. Y esta profecía se va a cumplir el 31 de enero del 2018. Estamos hoy a 19 de enero del 2018 y faltan 12 días para que se cumpla esta profecía. Recuerden que Yahshua es el profeta de profetas, el rey de reyes, el todopoderoso Yahweh mismo. Hay que estar muy atentos entonces. En Bereshit 1.14 dice: dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales, ahí está, para las estaciones, para días y años. Entonces vamos a ver de qué señal se está tratando en esta profecía. Ahora, vamos a contextualizar algo de lo que ya hemos venido hablando anteriormente. ¿Qué es lo que está pasando ahora en el mundo? Todo el mundo está contra Israel. Todo el mundo está contra Israel, pero nosotros bendecimos a Israel porque somos parte de Israel y bendecimos al pueblo de Elohim porque somos parte del pueblo de Elohim. Quiero que vayamos a Zacarías, por favor, a Zacarías en el capítulo 12,
Vamos para allá, amados Sajim, porque es muy importante lo que vamos a ver el día de hoy. Tomen nota, por favor. Esto es muy importante lo que yo les quiero transmitir a partir de ya. En Zacarías 12, estos versos ya los hemos leído mucho tú y yo, ya los hemos estudiado. En Zacarías 12, verso 2 y 3 dice: He aquí que yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y después dice el verso 3: Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y es lo que estamos viendo, que todo mundo se está poniendo contra Israel. Ahora, todo está anunciado. Miren, quiero comentar unas cosas antes de entrar al tema como tal. El presidente Mahmoud Abbas, de Palestina, dice que los palestinos son los cananeos originales. No. Shalom Ajin, Shalom Ajayot, de la Keilah local y mundial de Gozo y Paz, que el Eterno les bendiga y les guarde. Mando este video, es muy importante, de una profecía que está por cumplirse ya muy pronto, una profecía muy grande que dijo Yahshua HaMashiach. Pero para poder entender de qué profecía estamos hablando, amados Sahim, vamos a ver Bereshit 1, Génesis 1, verso 14. El Eterno ha puesto las lumbreras como señales para las estaciones, etc. Pero son señales realmente las que vamos a estudiar el día de hoy. Y esta profecía se va a cumplir el 31 de enero del 2018. Estamos hoy a 19 de enero del 2018 y faltan 12 días para que se cumpla esta profecía. Recuerden que Yahshua es el profeta de profetas, el rey de reyes, el todopoderoso Yahweh mismo. Hay que estar muy atentos entonces. En Bereshit 1.14 dice: Dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales, ahí está, para las estaciones, para días y años. Entonces vamos a ver de qué señal se está tratando en esta profecía. Ahora, vamos a contextualizar algo de lo que ya hemos venido hablando anteriormente. ¿Qué es lo que está pasando ahora en el mundo? Todo el mundo está contra Israel. Todo el mundo está contra Israel, pero nosotros bendecimos a Israel porque somos parte de Israel y bendecimos al pueblo de Elohim porque somos parte del pueblo de Elohim. Quiero que vayamos a Zacarías, por favor, a Zacarías en el capítulo 12. Vamos para allá, amados Sahim, porque es muy importante lo que vamos a ver el día de hoy. Tomen nota, por favor. Esto es muy importante lo que yo les quiero transmitir. A partir de ya, en Zacarías 12, estos versos ya los hemos leído mucho tú y yo, ya los hemos estudiado. En Zacarías 12, verso 2 y 3 dice: He aquí que yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y después dice el verso 3: Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y es lo que estamos viendo, que todo mundo se está poniendo contra Israel. Ahora, todo está anunciado. Miren, quiero comentar unas cosas antes de entrar al tema como tal. El presidente Mahmoud Abbas, de Palestina, dice que los palestinos son los cananeos originales. No, ese es un error garrafal terrible. Son migrantes jordanos, sirios y libaneses. No tienen nada que ver con lo que está diciendo este hombre. Ahora, otra cosa que va a suceder, permítame hablar rápidamente de varias situaciones. El 4 de febrero va a pasar otro asteroide más cerca de la Tierra. Entonces el Eterno sigue avisando que Él viene pronto y que los juicios ya se van a desencadenar. ¿Recuerdan? Hace un par de días el meteorito que cayó en Detroit y que causó un sismo de 2 grados. ¿Recuerdan también la falsa alarma en Hawái sobre un misil y que la gente aterrorizada tuvo que esconderse hasta en las alcantarillas públicas? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Y toda la sodomía, el lesbianismo, las muertes, etcétera, etcétera. Todo indica que Yahshua viene pronto. Y Yahshua ciertamente nos está avisando. Ahora, la profecía del día de hoy tiene que ver mucho
con el mes que acabamos de iniciar. El día miércoles 17 de enero de este año 2018, romano, fue Rosh Chodesh, Shabbat. Entramos al onceavo mes. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder el 31 de enero del año 2018? Va a haber una superluna, o sea, una luna muy grande, de sangre azul, así le llaman algunos, luna azul de sangre. Pero vamos a ver de qué se trata. Lo que me llama la atención, amados Sajín, pongan atención, ¿quién está atento? Aleluya. Lo que me llama mucho la atención es que va a concordar con una fiesta de nuestro amado pueblo judío, la fiesta de Tu Bishvat, que es el año nuevo de los árboles. Ahora, esta fiesta, aunque no está en la Torá, el eterno Yahshua realmente no se refería a esta fiesta como tal. Pero sí, como es el todopoderoso Yahshua, él anuncia los tiempos. Entonces, sin embargo, aquí lo que queda claro es que el eterno se vale de todo. Va a permitir que coincida con el inicio del año de los árboles, lo que en el judaísmo se llama Rosh Hashaná, del inicio de los el inicio de año de los árboles. Ahora, ¿en qué consiste todo esto, el inicio del año de los árboles? Vuelvo a repetir, esas fiestas están en el Talmud. Yahshua HaMashiach no avala el Talmud. Sin embargo, nos vamos a referir a lo que Yahshua dijo, a lo que Yahshua dice. Entonces, vamos a ir rápidamente, por favor, a Mateo 24. Vamos para allá a Mateo 24. Y vamos a ver que estamos prácticamente así. Y yo he venido diciendo, estamos así, estamos así, estamos así. Ahora estamos prácticamente a punto de nada. Entonces, en Mateo 24, y eso nos invita a estar más en santidad. En Mateo, capítulo 24, en el verso 32, dice: de la higuera aprended la parábola. La higuera es Israel, ya lo recordamos. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahora, así dice el 33 también: vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y en el verso 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo, el verso 35, y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, ¿de qué se trata todo esto, lo que nos está diciendo nuestro Adón Yahshua HaMashiach? Bueno, quiero que sepan esto y pongan mucha atención a lo que les voy a comentar. Lo que está diciendo el Eterno Yahshua HaMashiach, de la higuera aprende la parábola, cuando ya su rama está tierna, se está refiriendo prácticamente a la fecha profetizada 31 de enero del año 2018 romano. Lógico, el Eterno no se basa al calendario greco-romano. No, pero sí quiero que sepan ustedes, mucha atención, que el miércoles 31 de enero del año 2018 es el 15 de Shabbat. Entonces, en ese día va a haber una señal. ¿Cuál señal? Una luna, una superluna. Como no ha sucedido desde hace más de 100 o prácticamente 150 años. Es una luna de sangre azul que se le llama. Es un eclipse lunar. Ahora, esta señal es muy importante porque se va a estar viendo, aunque todavía es invierno, amado Sajín, aunque todavía es invierno, ya se empieza a reverdecer todo allá en Israel. Vean ustedes, todavía es invierno, o sea, para el 15 de Shabbat, que será el 31 de enero del año 2018, en 12 días de que se está siendo filmado este video, todavía es invierno, sin embargo, ya empieza a reverdecer todo en Israel. Y a eso se refiere Yahshua, de la higuera aprender la parábola. Cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, entonces es un proceso. Ahora voy a explicar de qué se trata todo esto. Vamos a ver algunas imágenes de cómo va a estar la luna. La luna, ahí la vamos a poder observar. Eso es.
la vamos a poder observar, la luna, cómo se va a poner. Es una luna de sangre, nuevamente, de sangre y azul. A las 13:30 del calendario, del horario internacional, es cuando va a tener su mayor esplendor, digamos. Y en esta otra diapositiva que estamos viendo, el área sombreada es donde no se va a ver el eclipse. Entonces, tengamos todo eso en cuenta para estar pendientes, amados Sahim. Ahora, es un mensaje muy claro de parte del Eterno de todo lo que viene, amados Sahim. Por lo tanto, mucha santidad. Recordemos los 70 años de la fundación del Estado de Israel. 70 años, una generación. Y entonces, estamos a tiempo de nada. Por eso nosotros estamos diciendo, Beruach behakala umdribo, y el espíritu y la novia dicen ven. Ahora, para poder entender mejor esta señal, que es algo tremendo, ya recordamos las lunas rojas de sangre del año 2014-2015, la señal de Betula, etcétera, 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 el eclipse que partió en dos a Estados Unidos el 21 de agosto. Entonces, todo esto está indicando que Yahshua viene pronto. Los juicios van a empezar a desencadenarse más fuerte todavía. Y quiero llevarlos, por favor, al libro de Joel. Vamos para allá rápidamente al libro de Joel. Y esto es lo que va a suceder exactamente en este 31 de enero, que corresponde al 15 de Shevat, el onceavo mes hebreo. Recuerden, el Eterno se basa a lo hebreo. En Joel, en el capítulo 1 y en el verso 6 y 7, dice lo siguiente. Dice, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Entonces recuerden que los profetas profetizaron para ese tiempo y también para este tiempo. Y en muchas versiones bíblicas te remite a Apocalipsis 9:8. De lo cual estaremos hablando en los próximos temas. Primeramente, la vaca 2. En el verso 7 dice, asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Bueno, ahora, vamos a contextualizar todo para que no haya ningún problema en dudas de ninguna especie. Vamos al libro de Oseas. En el libro de Oseas, si lo que quieren los países es que ir contra Israel. No reconocer que Jerusalén, Yerushalayim, es la capital de Israel. Pero el Eterno los pondrá en su lugar. Bendito es el Abacados. Oseas, porque no hay nada más que irrite al Eterno que la gente se meta con su pueblo, con su tierra. En Oseas 9, verso 10, esto es muy importante que lo busquen rápido. Oseas 9, verso 10. Dice, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a nuestros padres. Ellos acudieron a Baal-peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Y eso te remite a Números 25, del verso 1 al 5. Recuerden todo el pecado que cometió el pueblo. Bueno, desgraciadamente ahorita hay mucho pecado en Israel. Hay mucho homosexual, mucho lesbianismo, mucho transvesti en Tel Aviv y demás. La gente no está guardando Torah. Mucha gente no come kosher en Israel. Come inmundo. Entonces todo eso va a traer la ira del Eterno también. Israel no está entendiendo nada, absolutamente nada, los tiempos proféticos. Ahora, vuelvo a repetir, vamos otra vez a Mateo 24. Es muy importante que nos situemos en lo que va a suceder el 31, porque el 31 de enero del año 2018, ya en 12 días, porque de ahí en adelante se van a soltar más juicios todavía de lo que ya estamos viendo. Entonces, Mateo 24, verso 32, de la higuera, o sea, Israel, aprended la parábola, o sea, fíjense, dice Yahshua. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahora, ¿por qué dijo verano y no dijo primavera? No dijo otoño. ¿Por qué lo dijo? Lo voy a explicar. Miren, nosotros para empezar debemos de entender que debemos de estar preparados en Kedushá. En el verano prácticamente se hace la recolecta de todos los frutos, porque ya se entra a otoño, las fiestas de otoño, que ya son Yom Teruá,
la reconciliación Yom Kippur y Sukkot. Entonces, a eso se está refiriendo el Eterno, que viene una cosecha tremenda de almas, pero también vienen juicios graves. Por eso el Eterno dice en Mateo 24, 32, de la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. No dijo la primavera, sino se fue hasta el verano, que es donde ocurre la recolección de todos los frutos para prepararse a las fiestas, en el caso, por ejemplo, la fiesta de Sukkot. Y es que en realidad no habría fiesta de Sukkot si no hubiera frutos que se ofrecería en Sukkot. Tiene que haber frutos para ofrecer en Sukkot. Entonces, por eso el Eterno está diciendo en verano, faltan un par de meses para que ocurran cosas que ni siquiera nos esperamos, amados Ajim. Los que estamos estudiando como tú y yo los exhorto a seguir adelante en santidad, profecías, pues vamos entendiendo algo de lo que el Eterno nos está queriendo decir así. Entonces, estar preparados totalmente en santidad. Ahora, vamos atrasito a Mateo 24, en el verso 6, ahí atrasito en Mateo 24, verso 6, dice así: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces se tiene que desatar una guerra muy fuerte, esa guerra la tiene que parar el antimashiach. Porque se levantará, el verso 7 de Mateo 24, nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos. Veamos lo que está sucediendo en el mundo, no podemos estar ciegos. Estamos viendo que varios terremotos están sucediendo en varias partes del mundo, en terremotos en diferentes lugares. Ahora, quiero llevarlos a Lucas 21. Lucas 21, y ahorita quiero cuadrar bien la idea, amados aquí. Tengan un poquito de paciencia. En Lucas 21, en el verso 11, dice, y los espero tantito, Lucas 21, verso 11, eso es. Dice, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Todo se está cumpliendo, hermanos, amados Ajín. Busquemos a Yahweh mientras pueda ser hallado. Por eso vamos a Isaías 55. Quiero llevarlos a Isaías 55, amados Ajín. Por favor, Isaías 55. En Isaías 55, en el verso 6, vamos para allá, los espero. Tomen en cuenta todo esto, amados Ajim. Gracias al Eterno ya tengo un poquito más de voz, ya se me entiende mejor. Isaías 55, verso 6, dice, buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Entonces busquemos a Yahweh, tú busca a Yahweh, tú que no has hecho arrepentimiento, busca a Yahweh mientras pueda ser hallado. Y el verso 7 es una sentencia, dice el Eterno, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él compasión, y al Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces él es amplio en perdonar. Aprovechemos eso, amados Ajim. Avisemos. Avisa tú que nos estás viendo a través de internet, todos acá, avisemos pronto, porque el Eterno viene pronto así también. Es más, miat en hebreo quiere decir que el tiempo prácticamente es muy corto. Ahora, en Lucas 21, vamos para allá nuevamente. En Lucas 21, vamos a ver lo siguiente. Lucas 21, en el verso 28, dice así: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces recuerden, este video lo estoy filmando 19 de enero del año 2018, romano. En 12 días será 31 de enero, miércoles del año 2018, el 15 de Shabbat, y concuerda con la fiesta del año nuevo de los árboles. Pero veamos lo que el Eterno dijo, y esto es muy importante. En el mes de Shabbat es cuando todo empieza nuevamente a reverdecer, aunque todavía es invierno. Tú lo puedes buscar en cualquier enciclopedia seria, en internet, cosas serias. Busquemos siempre cosas serias, amados Ajim. Ahora, hay personas que no están creyendo todo esto.
Entonces, pues no lo toman en cuenta, la gente sigue su rumbo, su camino, siguen pecando, tomando, adulterando, fornicando, viendo pornografía, etc. Entonces, nosotros tenemos la obligación, al menos un servidor, y tú también, de atalayar, avisar que el Eterno viene pronto. Por favor, vamos a 2 de Timoteo para entender este mensaje todavía con más claridad. Vamos a 2 de Timoteo, por favor. Vamos allá a 2 de Timoteo. Y en 2 de Timoteo vamos a buscar el capítulo 4. En el capítulo 4, en el verso 1 y 2. 2 de Timoteo 4, 1 y 2. Dice: te encarezco delante del Elohim y del Adón Yahshua Mashiach, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, debido a que él va a juzgar, Yahshua, a los vivos y a los muertos, está encareciendo aquí, está pidiendo Rav Shaul, mal llamado Pablo, Rav Shaul a Timoteo, en el verso 2, que prediques la palabra, prediques la Torah, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tenemos que tener paciencia, sí, y la hemos tenido, yo la he tenido durante muchos años y la quiero seguir teniendo, y eso no tiene nada que ver con que yo quiera anunciar más rápido la palabra, y desde luego tú también. Y tenemos que tener doctrina, y la doctrina es la Torah. Ahora, quisiera llevarlos a Primera de Kefas, por favor, a Primera de Kefas, en el capítulo 1 y en el verso 16. El Eterno es tres veces Kadosh. El Eterno viene por un pueblo limpio. Ya hemos estudiado algo en los misterios del reino de los cielos, del Mazud HaShemaim, sobre todo lo que es la santidad que tiene que tener la novia y quién es la novia, etc. Y si el Eterno presta vida y voz, yo seguiré ministrando ya en los próximos días, amados Sahim. Dice 1 Kefas 1.16, porque está escrito, o escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y el Eterno es tres veces Kadosh, es tres veces Kadosh. Ahora, para los que ministramos, para ti que eres Roe, para ti que eres Aken, o sea, anciano, encargado de obra, para ti que tienes un ministerio, tenemos una responsabilidad muy grande. Para mí, empezando por mí, para mí son estas palabras de Yahshua Mashiach en Mateo 24. Vamos para allá rápidamente, amado Sahin, en Mateo 24. No se trata de asustar a nadie, se trata de estar dando las profecías y cómo se están cumpliendo. Mateo 24, en el verso 44, dice: por tanto también vosotros estéis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Entonces, si a mí me da este alimento, yo te lo tengo que dar rápido, te lo tengo que dar bien, te lo tengo que dar sin lucro, te lo tengo que dar sin ningún interés más que el amor a Yahshua y el amor a ti como alma, como almas. Muy dichoso, dice el verso 46, aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero ya después reprende a aquellos que no están anunciando, aquellos que no están anunciando y no están atalayando y siguen llevando una vida mediocre y demás. Este mensaje yo lo tomé muy en cuenta desde que el Eterno me llamó para ministrar su bendita palabra. Guarda Torah, es lo mejor. Guarda el Shabbat, guarda las fiestas, guarda lo que el Eterno dice en su palabra. Para ti que eres cristiano, no te ofendas, no te ofendas. Te han engañado con la teoría de las dispensaciones. No hay un arrebatamiento para la iglesia cristiana. Eso lo vengo ministrando desde hace muchos años. De que hay un natsal, un rescate, un arrebato, sí lo hay, porque está escrito en la Tanaj. Pero ya lo expliqué en los 5 temas del Natsal, y eso los encuentras en el canal de YouTube Shalom 132 en video y en la página www.gozoypaz.mx en audio. Entonces no es posible que la iglesia cristiana se vaya e Israel se quede para recibir más palos. No, no es así, te han engañado. Menciona los nombres correctos. Yahweh,
Yahshua. No decimos aleluje, no decimos aleluje, decimos aleluya de Yahweh, de Yahshua. Una cita muy importante para todos ustedes que todavía están en el cristianismo y están siendo engañados, porque mucha gente les está diciendo, bueno, viene esta señal de la luna y ya viene el arrebatamiento, todos nos vamos. No crean eso, es un engaño de Hasatán, y lo digo con la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos. Vamos rápidamente para Apocalipsis 18, verso 4. Mientras tú sigas guardando el domingo como día de adoración, sigues siendo romano. Sigues bajo el manto, o el, más bien las naguas del Papa. En Apocalipsis 18, verso 4, vamos para allá, búsquenlo rápido todos. No te ofendas, al contrario, da gracias al Eterno que se te está avisando a tiempo. No por mí, sino por el Eterno, da gracias al Eterno. En Apocalipsis 18, verso 4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque viene juicio, y juicio verdadero, y juicio serio. Para ti, Judá, oro para que el Todopoderoso te quite la venda de los ojos, y reconozcas que Yahweh es Yahshua, y que Yahshua es el Mashiach, que Él es el Mashiach profetizado, y el, al cual esperaban nuestros padres. Y yo oro para ti, Judá, que sepas que tú y yo somos hermanos y nos abracemos prontamente, porque Yahshua vive, porque Yahshua vive. Ahora, todos a hacer teshuvah, que es teshuvah, shuv, regresar, hacer arrepentimiento, guardar Torah, no mandamientos de hombres, ni de una religión, ni de otra, ni de otra. Y bueno, pues muchos hermanos que están en Alaska, en Hawái, en Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, van a tener una vista perfecta de esta superluna del 31 de enero, 15 de Shabbat. Les suplicamos que lo filmen, que le tomen fotografías, y si son tan amables, nos las hagan llegar para ponerlas después aquí en la pantalla en la Keila. Ahora invito a todos los adontoqueas que pasen al altar, por favor. Pase también la orquesta, y una vez que se termine este video, se tocará el shofar, y también cantaremos todos con nuestros amados ajín de la orquesta Yon Sheva el Malhut se acerca, el Malhut, y otras dos o tres halelot que sean de exaltación, como las fiestas, como Todopoderoso, etcétera, majestuoso y demás. Amado Sahin, en 12 días se cumplirá una profecía tremenda, 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 tremenda. Ahí tienes ya todos los datos. Este es un tema corto, pero es un tema de mucho peso. Y entonces se desatará aún más fuerte todo. Que el Eterno tenga compasión de todos. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Y permítanme, antes de que se toque el shofar y que cantemos en júbilo, bendecirlos con la bendición que Yahweh le dijo a Moshe que dijera a Aarón, que diéramos todos los levitas. Yevarejeja Adonai Yahweh, Beshmereja Yah Adonai Yahweh, Banabeleja Bijuneja Isa Adonai Yahweh, Banabeleja Bijuneja Beyasheleja Shalom. Beshengado Yahshua HaMashiach Todagabá, Omen, Beomen. Y si el Eterno me sigue fortaleciendo, primeramente Él, Bezrat Hashem Yahweh, nos veremos prontamente desde la Kehilá con temas de profundidad también. Shalom Ajin y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Amén. Aleluya, bendito eres Abba Kadosh. Exaltado eres Abba Kadosh. Ahora sí, vamos a dar gritos de júbilo. Después de esta administración, vamos a dar gritos de júbilo con mucho gozo. Amén. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Aleluya. 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 Bendito eres Abba Kadosh. Exaltado eres Abba Kadosh. Recibe la exaltación, Abba Kadosh. A ti te adoramos, a ti te exaltamos. Toda Rabá, Abba Kadosh. Aleluya. Bendito eres Abba Kadosh. Exáltale, porque Él es bueno.
Ahora sí, a exaltarle con mucho gozo. Amén. Recibe la exaltación, Abba Kadosh.
Aleluya. Bendito es tu nombre, Abba Kadosh. Exaltado eres, Abba Kadosh. Después de lo que nos está ministrando el Eterno, lo único que queda es exaltarle, adorarle, prepararnos en Kedushá, guardarnos para Él, porque Él es majestuoso, Él es grande. Bendito eres, Abba Kadosh. Tenemos el privilegio de estar aquí. Bendito eres, Abba Kadosh. Es un privilegio estar contigo, Abba Kadosh. Que nos hayas limpiado, que nos hayas restaurado. Exaltado es tu nombre, Abba. No queremos fallarte, Abba Kadosh. Queremos agradarte, queremos exaltarte, Abba. Exáltale con gozo. Bendito eres, Abba Kadosh. Se aproximan sus fiestas. Ese día está escrito: nos presentaremos delante de Yahweh para adorarle, para exaltarle. Es un privilegio estar contigo, Abba Kadosh. Recibe la exaltación.
Aleluya. Bendito eres Abba Kadosh. Yahshua HaMashiach viene pronto. Yahshua HaMashiach viene pronto. Yahshua HaMashiach viene pronto. Aleluya. Bendito eres Abba Kadosh. Ciertamente, cada vez que se nos anuncia, el Eterno viene pronto. Pronto, es con el propósito, con el fin de que nos preparemos nosotros, porque Él va a venir, ciertamente. Pero ¿quién espera a Yahshua? Dice, cuando venga, ¿hallará emuná? ¿Hallará fe? Pues esto es para que reflexionemos y nos gocemos y pues, ciertamente exaltemos en Kedusha. Amén. Bueno, amados Sahim, vamos por nuestros niños. Vayan por sus niños. Aquí nos quedamos a exaltar al Eterno y seguimos adorándole. Amén. Seguimos exaltándole. Aleluya, exáltale porque Él es bueno. Bendito eres Abba Kadosh. Bendito eres Abba Kadosh. Adórale, exáltale con gozo. Recibe la exaltación, Abba Kadosh. Bendito es tu nombre, Abba Kadosh. Thank you.
Exaltado eres, Abba Kadosh. Ahora sí, amados aquí, vamos a hacer tefilá por nuestros niños y por nuestras niñas. Primero por nuestros niños. Ciertamente el tiempo se está cortando. Él es bueno, es un privilegio, les vuelvo a repetir, estar aquí. Yo me gozo estar aquí y me da alegría que el Eterno nos haya restaurado. Amén. Vamos a hacer tefilá con gozo, con mucha fe, con mucha emuná por nuestros niños. Yeshimeja Yahweh, que Efraín Bejimanashe. Yevarejeja Adonai Yahweh, Beshmereja Yaer Adonai Yahweh. Panabeleja Bijuneja Yisadonai. Panabeleja Beyasem Leja Shalom. Que Yahweh te haga como Efraín y como Manasés. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti compasión. Que Yahweh levante sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom. Beshen Gadol Yahshua Mashiach, es hecho por fe. Amén. Ve amén. Ahora pongan su mano en la cabecita de sus niñas y hagamos tefilá con mucha emuná. Amén. Yeshimeja Yahweh, que Sara, Ribka, Rachel, Belea. Yevarejeja Adonai Yahweh, Beshmereja Yaer Adonai Yahweh. Panabeleja Bijuneja Yisadonai. Panabeleja Beyasem Leja Shalom. Que Yahweh te haga como a Sara, como a Rebeca, como a Raquel y como a Lea. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti compasión. Que Yahweh levante sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom. Beshen Gadol Yahshua Mashiach, es hecho por fe, por emuná. Omen, ve omen. Aleluya. Confiamos en ti, Abba Kadosh, Yahweh Sebaot, Yahshua HaMashiach. ¡Aleluya! Bendito eres, Abba Kadosh. Yahshua HaMashiach es Yahweh. Y Él vendrá pronto. Bendito eres, Abba Kadosh. Ahora vamos a dar toda la rabá por el lejen, y por el jugo de uva, porque es una bendición que tengamos en la mesa. Y porque le agradecemos al Eterno tantas bendiciones que nos da y nos seguirá dando, porque creemos, amén, y porque tenemos emuná, por eso le obedecemos. Dirijan su mano hacia el pan. Baruja ta Yahweh Eloheinu Melech Haolam, Hamotzi Lehem Min Haaretz. Ahora dirijan su mano sobre el jugo de uva. Baruja ta Yahweh Eloheinu Melech Haolam, Borebri Agafen. Beshen Yahshua HaMashiach, toda rabá te damos, Abba Kadosh, porque eres bueno y nos bendices con el lejen, con el pan, con el producto de la vid, Abba, para que nos gocemos delante de ti, te agradezcamos con gozo, con alegría. En el nombre de Yahshua HaMashiach, toda rabá, Abba Kadosh, omen, ve omen. Bendito eres, Abba Kadosh. Exaltado eres, Abba Kadosh. Pasen por su pan, por su jugo de uva, con mucho gozo. Con mucho gozo, ciertamente, ahora más todavía. Amén.
es nuestro gozo. Bendito eres Abba Kadosh, exaltado eres Abba Kadosh. Usted es nuestro gozo, Abba Kadosh. Bendito eres Abba Kadosh. Bendito eres Abba Kadosh, exaltado eres Abba Kadosh. Amados aquí que nos ven por internet, gózate. Gózate porque ciertamente el Eterno viene pronto. No es casualidad que Él nos tenga aquí. Bueno, amados aquí, aquí nos vamos a gozar. Allá ustedes gócense en internet, después de esa administración, estudien, lleguen a su casa, pero antes alégrense ahí, dancen. El Eterno viene pronto. Si te llamó, no le fallemos, ni uno, ni tú, ni yo, ni nadie, porque el Eterno nos ha llamado, nos tiene bendecidos, ya nos ha restaurado. No nos desesperemos, el Eterno viene pronto. Amén. Pues nos despedimos, amados ajín, y Shabbat Shalom, amados ajín. Shabbat Shalom. Que el Eterno les bendiga mucho y los esperamos mañana a las 10 de la mañana. Shabbat Shalom, amados ajín. Danzaremos.